Hello, hello, how are you today? ¿Cómo están? Good evening. Buenas noches. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Sí, lo escuchamos. Ok, very good. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Patricia de Morán. Good evening. My name is Patricia de Morán and I'm going to be your facilitator in this English class. I congratulate you because you have established the goal of learning English this 20 years. Buenas noches. Mi nombre es Patricia de Morán. Es un placer estar con ustedes. Les felicito por haber establecido la meta de aprender inglés en este 2020. I'm going to do this part of the class like a mixture of English and Spanish. Vamos a hacer esta parte de la clase un poquito mezclada, inglés-español, ¿verdad? Porque sé que están comenzando. And I want you to have clear some aspects of how we are going to be working together. Y quiero como, explicarles algunos aspectos de cómo vamos a estar trabajando juntos, ¿ok? Bueno, como ustedes saben, hay una plataforma, la cual es la base para nuestras clases. Entonces, todo lo que vamos a estar trabajando está en la plataforma. Estas clases son de ayuda, ¿verdad? Para complementar la plataforma, para aclarar dudas que puedan haber en la plataforma, pero sobre todo para que ustedes puedan practicar. Este es un momento para hablar, vamos a hablar mucho entre nosotros, vamos a pronunciar mucho y vamos a practicar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, imagine that this is a real classroom. Imagínense que este es un salón de clases. The only thing is that we are not going physically together, but we are online together. Imaginémonos que es un salón de clases real. No estamos juntos físicamente, pero estamos conectados. So you can listen to me and I can listen to you. You can watch me and I can see you. Ok, nos podemos ver, nos podemos escuchar. So we are going to have some rules. Vamos a tener algunas reglas, ¿verdad? Para las participaciones, ustedes saben que aquí donde dice more, bueno, tenemos por acá el botoncito del mic, el micrófono. Ahí usted se puede poner mute y se puede quitar el mute. Yo lo puedo hacer también desde acá donde dice manage participants. Tengo unos botoncitos diferentes. But I want to say that when we are speaking, cuando estemos digamos, dando las instrucciones, yo les voy a pedir a ustedes si pueden ponerse, por favor, en mute para que podamos escuchar con claridad y no se escuche la interferencia. Porque es lo más normal del mundo que en nuestra casita haya una mascotita o haya un niño o hayan otras personas y eso está bien y es normal. Entonces, cuando usted vaya a participar, entonces usted abre el micrófono, you open the mic, le quita el mute. O si no, pues yo con mucho gusto también lo puedo hacer. Eso nos va a servir para listen each other, para escucharnos mejor, much better, mucho mejor. También, there is another rule of respect and not laughing about the others. Hay una regla, ¿verdad?, de respeto, de no reírnos de la participación o la pronunciación del otro, because all of us are learning, porque todos estamos aprendiendo. Even you, even me as your teacher, I had to learn. Incluso yo como su profesora, maestra, ¿verdad? En facilitadora, tuve que aprender. And I made mistakes. Y me equivocaba. Y a veces todavía me equivoco. Así que nos vamos a respetar unos a otros para poder aprender, ¿verdad? Y nos vamos a corregir. Usualmente cuando usted mispronounce, when you mispronounce, I pronounce it correctly for you to follow me. Normalmente cuando usted no pronuncie bien una palabra, que es lo más lógico y normal del mundo cuando se está aprendiendo un idioma, yo repito la palabra, ¿verdad? Con intencionalidad para que usted me siga a mí, como decimos, la corriente y la repita como yo lo dije para que usted vaya corrigiendo pronunciación. Let's see what else. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, eso en la clase. Normally, I take 10 minutes, 15 minutes to explain a topic. Al principio yo me tomo 5, 10, 15 minutos para explicar el tema. I go to the platform, voy a la plataforma, and I will show you the part of the platform we are going to be working on.
Y les voy a mostrar la parte de la plataforma en la cual vamos a estar trabajando, ¿verdad? Porque como digo, esta clase es de apoyo a la plataforma. Entonces yo voy a conectar la plataforma y luego lo voy a mover hacia un material, digamos, de apoyo que yo voy a traer a la clase con el objetivo de que ustedes practiquen. Pero mi material no es prioridad en relación a la plataforma, solo nos va a servir para practicar. Usted debe ir a la plataforma. You have to go to the platform. You have to listen to every video that is allocated in the platform. And then you have to watch it, to listen, and to practice with that video. Usted tiene que ir a la plataforma, escuchar el video, ver el video as much as you can, tanto como usted lo quiera ver, el número de veces, para que pueda también practicar. Okay. Normally, there are 4 weeks. Vamos a trabajar 4 semanas, ¿verdad? La semana es from Monday to Thursday, de lunes a jueves. And then, in that time, we are going to work together. But on Friday, you need to complete all the exercises. Normalmente, de lunes a jueves, vamos a trabajar juntos. Pero para el día viernes, yo les pediría que por favor procuren completar todos los ejercicios que no hayan terminado, ¿verdad? Durante la semana para que no se les acumulen y así puedan descansar el fin de semana. Because we normally will cover one unit and a little bit more of the next unit. Normalmente en una semana vamos a cubrir una unidad y un poquito más de la siguiente. In order to cover the 5 units in 4 weeks. Vamos a cubrir 5 unidades en 4 semanas. And then we are going to have a knowledge check. Vamos a tener unos chequeos de su conocimiento, que son los que les pediría que por favor vamos completando a más tardar el viernes de cada semana. Because then you are going to go into a midterm quiz. Porque luego vamos a llegar a un quiz de medio periodo en donde ustedes van a tener que también llenar. And finally, we will go to the final exam. Y finalmente vamos a llegar al examen final. You need to pass at least 80% of all the exercises satisfactorily in order to approve your course. Necesitan tener completado exitosamente al menos el 80% de la plataforma para darse por aprobados en el curso. Es muy importante entonces que ustedes puedan completar la plataforma y no solamente pues asistir a clase o al revés, ¿verdad? Que tal vez usted solo completa la plataforma pero no viene a clase. Porque el detalle de la clase es que le permite a usted practicar y aclarar dudas. You can say, Miss, what happens if I don't understand something about the exercises? How can I do? Who can help me? Si usted no entiende algún ejercicio, le da dificultad o tiene un problema para resolverlo, usted puede enviar la inquietud al chat. Y entre todos podemos ayudar a resolver. Remember that this is a learning and practice community. This is an educative community. Esta es una comunidad de aprendizaje, ¿verdad? De práctica y de es una comunidad educativa. Entonces nos vamos a ayudar. Si alguien lo resolvió, pues le puede compartir, ¿verdad? Yo lo hice de esta manera y me funcionó. Algunas veces la plataforma es bien sensible y si usted agrega un doble signo de interrogación o un punto, probablemente por eso le va a dar error. Entonces vamos a aprender a trabajar con la plataforma, ¿verdad? No les prometo que vamos a hacer online todo, en el WhatsApp todo el test, porque no es esa la idea, ¿verdad? Usted tiene, you have to make your own effort. Usted tiene que hacer su propio esfuerzo. Pero si hay algo que se le dificulta, con mucho gusto le podemos ayudar, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto me pueden escribir. Si yo estoy disponible, les respondo rápido. Si no, con mucho gusto, pues en el momento que yo pueda. Y si no, hacemos entre todos la comunidad de práctica y resolvemos, ¿verdad? Porque al final la idea es esa, que entre ustedes se conozcan y sean una comunidad de apoyo. Perfecto. Luego, decir que vamos a tener, como ya les había anticipado, 15 minutes of introducing the topic. Vamos a tener 15 minutos de introducir el tema. Este día, por ser el primer día, nos vamos a escuchar todos en el ejercicio que vamos a hacer. But normally, what I will do is to separate you in breakout rooms.
Lo que voy a hacer usualmente es separarlos en pequeños grupos. Por ejemplo, ahorita tengo 23. Puede ser que esos 23 se me dividan en cuatro grupos de 5 o un poquito más, ¿verdad? O sean 5 grupos de 4, ¿verdad? So on. Depende, ¿verdad? Del número de participantes, la herramienta automáticamente nos ayuda a dividir el salón de clases. Y entonces ustedes van a estar en pequeños salones de clases practicando entre ustedes, ¿verdad? Y luego voy a ir salón de clase por salón de clase. No es que los voy a separar y yo me fui, ¿verdad? No, it never happens. Eso no ocurre. Yo voy salón por salón verificando lo que están haciendo. Y luego cada salón pues entrega su trabajo en plenaria, ¿verdad? Al resto del equipo, así como estamos ahorita. Ahorita estamos en plenaria. We are all together. The whole classroom. Ahorita estamos juntos, ¿verdad? Pero luego en las próximas clases yo lo voy a ir dividiendo para que el tiempo nos vaya alcanzando y ustedes puedan practicar al máximo. Okay, very good. Do you have questions until now? ¿Preguntas hasta ahora? Is everything clear? ¿Todo está claro? Okay, very good. So welcome for the people that recently join us. Bienvenidos a quienes recientemente se incorporan. As I said before, mi nombre es Patricia and I will be your facilitator. Okay, I will share my screen. Voy a compartirles mi pantalla. And as you know, you have an access to a platform like this. Ustedes tienen un acceso a una plataforma como esta, right? Is everybody okay? ¿Todo el mundo ha podido acceder a la plataforma? Yes. Okay, very good. Yes. I want to clarify this. Quiero clarificar esto. Tenemos Jason. A nuestro compañero Jason, en inglés corporativo, él es quien se encarga de dar todos los permisos, todas las credenciales para que usted pueda ingresar. Se le fue el audio, teacher. Hello. Hello, hello. Ok, ahora sí me escuchan. No. No me pueden. Yes. Ahora sí, ok, very good. Yes. Les decía de que tenemos un compañero en inglés corporativo, ¿verdad? Él es Jason y él nos va a facilitar y nos va a ayudar a resolver cualquier problema de acceso que ustedes puedan tener. Ok, for today, I'm going to start the class introducing the lesson objective. The lesson objective for today, it says, by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Vamos a estar recordando el verb to be, ¿verdad? Que es como una de las columnas, digamos, vertebrales del idioma inglés. Pero lo vamos a hacer de manera bien práctica. Entonces, en la plataforma ustedes tienen un video, ¿verdad? Donde ustedes pueden aprender a introduce yourself. Introduce yourself es presentarse, ¿verdad? Luego, lesson objective 1.2, it says, by the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, her, in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. Vamos a procurar ahora avanzar hasta acá, si no, pues el día de mañana, pero para hoy me interesa que aprendamos o que recordemos cómo presentarnos unos a otros. So I'm going to stop sharing the platform. Voy a parar de compartir la plataforma y voy a iniciar a compartirles el material extra. Okay? So, welcome. Bienvenidos. Bienvenidas. I have here an introduction of myself. I will do it for you. I will model it. And later, I want you to please do it by yourself. Okay? Tengo acá mi presentación y voy a modelarles cómo hacerlo. And then I'll give you 1 minute for you to practice how to do it by yourself. Y luego le voy a dar un minutito para que cada uno practique y luego cada uno se va a presentar al resto de la clase. Ok, cuando vengamos en la tarde, noche, vamos a decir good evening. Good evening es como cuando yo llego a casa. Good evening. Good evening es... Good evening. Good evening. Ajá, como decir buenas noches, pero de saludo, ¿verdad? Y ya cuando... Good evening. Yes.
Y cuando ya nos vayamos a despedir, que ya la clase terminó y nos vamos a dormir, ahí sí vamos a decir good night. ¿Okay? Good night. Porque good night es buenas noches, pero que descanses bien, ¿verdad? Que pase buenas noches. Yes. Entonces, para que no me confundan, el good evening con good night. ¿Okay? Very good. Okay, good evening. My name is Patricia de Moran. I come from El Salvador. I live in Apopa, San Salvador. I am 41 years old. There are four people in my family. They are my husband and my two girls. I work at Inglés Corporativo. My major is in education, specialized in English language, and my master degree is in local development. It is a pleasure to be your facilitator on this course. Okay, very good. I want you to practice. Quiero que se imaginen y que quiten toda la información. Borre toda mi información y coloque la suya. Le voy a dar un minutito para que hagamos esta práctica. Okay. When you're ready, you raise your hand. Cuando esté listo, levante la manita, ¿verdad? Creo que me gustaría que vean. Me gustaría que vean en sus botones, ¿verdad? Donde dice more, hay una manita, ¿verdad? Para que ustedes la levanten y así yo pongo atención y digo, esta persona ya está lista, o cuando usted tenga una pregunta. You raise your hand, usted levanta su mano y así yo puedo verificar qué necesita. También tenemos la herramienta del chat, ¿verdad? En el chat usted me puede escribir en privado o puede escribirle al grupo, como usted lo desee. El chat dentro de la aplicación, ¿verdad? Ok, let me see. Huawei G. No sé el nombre de la compañera, pero tiene su manita levantada. Canta, ya lo probó y le funcionó. Ahí está su manita. Ok. Are you ready, my friend? ¿Está lista? No, no yet. Todavía no. Ok. Le voy a dar un minuto más. Un minutito. Okay. Let's see. ¿Quién es W. Wask? Si me regala su nombre, porque no. Wilson. Wilson. Okay, Wilson. Very good. Okay. Go ahead. Adelante. Good evening, everybody. My name is Wilson Santo. I come from El Salvador. I live in San Miguel. I am 37 years old. Mm-hmm. They are four people in my family. They are my wife and my two girls. I work in English Corporation. My major is education, specialty in English language, and in my master is in located development. It's a pleasure to be your facilitator in this course. Okay, thank you. I just would like to ask about your own information, Wilson, ¿verdad? Yes. Okay, Wilson. Cuando dice my major in education, se refiere a su nivel educativo. Usted puede decir, I have a high school diploma, ¿verdad? Tengo bachillerato, o puede decir, I'm studying at the university, estoy estudiando en la universidad. O si tiene una carrera completada, por ejemplo, puede decir el nombre de la carrera, ¿sí? Yo les puse el ejemplo porque ese es mi caso, ¿verdad? ¿Su nivel de estudio cuál es, Wilson? Licenciatura en informática. Ok. Entonces usted dice, my major is in computer information technologies.
Lo que pasa es que pensé que solo dijo datos personales, después lo demás pensé que era el guión. Ajá, no, este es el guión, pero yo nada más le digo para que pueda ir aprendiendo cómo decir su major, o sea, su carrera, su licenciatura, okay. ¿Sí? Entonces sería, my major is in Information Technologies, ¿verdad? Okay. ¿Sí? Very good. Let's see. Thank you, así vamos a ir para que cada uno ya vaya, en la próxima que se presente ya dice cuál es su major o cuál es su educative level. Very good, thank you. Who else is ready? ¿Quién más está listo? I cannot see your hands. No veo las manitas. Hi. Hi, hello, let's see. Let's see who's saying hi. ¿Quién dice hi? My name is Rodrigo Hernández. Okay, Rodrigo. Very good. I come from El Salvador. I live in San Salvador. I am 50 years old. Mm-hmm. There are 5 people in my family. My wife, 2 girls, 1 boy. Okay. My major education. Accounting. Accounting, okay. Accounting. Is in local ferretería mexicana. Okay, you work in a ferretería. Is a hardware store. Hardware store. Como el hardware de la computadora, ¿sí? Hardware store. Eso es una hardware store. Okay. Very good. Thank you. Okay. Who else is ready? ¿Quién más está listo? Thank you. Okay, no veo más manitas. Ahí hi. Ven. Okay, let's see who says hi. Hi. Hi, hello. My name is Yao. Hello, I can hear you now. Okay. My name is Flor Landaverde. Okay. I come from El Salvador. I live in Soyapango, San Salvador. I am 46 years old. There are 5 people in my family. Mm-hmm. There are my husband and 1 girl. I work in English corporativo. My major is high school. Okay. Very good. Hi. Thank you, Flor. Thank Hi. You. Hi, hello. Hi. My name is Maria Giron. Okay, Maria. I come from El Salvador. I live in San Salvador. I am 38 years old. Uh-huh. Years old. There are the 3 people in my family. I work in Geocat. Mm-hmm. My major is system engineer. Okay. Thank you. Okay, very good. Thank you, Maria. Okay, Carmen. I think that Carmen is raising hands. Carmen tiene la mano levantada. Hello. Hi. How are you? Go ahead, hi. Adelante. Hi, we can hear you. Le podemos escuchar. My name is Carmen Irene. I come from El Salvador. I live in Mexicano, San Salvador. I am 33 years old. Mm-hmm. They are 4 people in my family. They are my father and my sister. I work in hoteles de cámara. Mm-hmm. My major is in high school. Okay, very good. Thank you. Thank you, Carmen. Okay, who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? Hello. 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 My name is Edwin Rafael. I come from El Salvador. I live in Sajalecaluca, La Paz.
I am 20 years old. My major is education and administrative accountable. Okay. Okay, very good. Thank you, Edwin. Thank you very much. Okay. Who else? ¿Quién más? Veamos quién más se anima. Violeta, Violeta, you raised your hand, Violeta. Violeta Martínez. Can you hear us? I will unmute you. Le vamos a quitar el mute a Violeta. Ahí está. Okay. Sorry. Hi, my name is Violeta Martínez. I come from El Salvador. I live in Soyapango, San Salvador. I am 39 years old. There are 3 people in my family. I work at SEPA. My major is business administration. Okay, very good. Thank you, Violeta. Thank you for sharing. Okay, who else? ¿Quién más? No veo más manitas levantadas. Si no, vamos a empezar por orden de lista. Good night. Okay. Good night. Good evening. Good night. Ok, ¿quién me habla? Perdón, no logro identificar. Ahí está, Erika, right? No. Hello. Hello, go ahead, adelante. Hola, hola. Se nos perdió la comunicación con alguien que ya había dicho. Ok, vamos a ver quién tiene las manitas levantadas. Ok, Sonia, Sonia Núñez. Go ahead, adelante. Good evening. My name is Sonia Núñez. I come from El Salvador. I live in Ciudad Delgado, San Salvador. I am 28 years old. My major is in education, specialty in nursery. Okay, very good. Thank you very much. Muchas gracias. Okay, Víctor. Good evening. Good evening, Víctor. My name is Víctor Ramírez. I come from El Salvador. I live in Ilopango, San Salvador. I am 34 years old. There are 4 people in my family. I am single. I live with my brothers. I work this. Okay, this cell. Cell, SADCB. Okay. Okay, very good, thank you. Okay, dice Patty que tiene problemas con el mic. Isma. Okay. Okay, and what about the education? Le sentí cortada la última parte, no logré escucharle. Hola, hola. Okay, se nos cortó un poquito. Ok, vamos a ver quién más. Alcatel IT10, pero no sé quién es. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Good evening. Good evening. Quería disculparme porque no pude introducirme a la clase. Hasta ahorita me pude introducir. Ok, don't worry. Welcome. Bienvenido. Bienvenido. My name is Patricia and I'm going to be your facilitator. We are introducing each other. Mi nombre es Patricia, soy su facilitadora y ahorita nos estamos presentando. No se preocupe. Si gusta, puede escuchar las participaciones de sus compañeros y cuando usted se sienta listo, me indica. ¿Verdad? Ok, ok. Bienvenido. Mucho gusto. Ok, let's see who else. ¿Quién más está listo o lista? Si no, vamos a empezar por orden de lista. Okay. Por orden de visualización. Vamos a ver. Vamos a ver, por ahí escucho unas vocecitas.
Okay. Elmer Comayagua. Para mí no se deja el pelo. Elmer, can you listen to us? Lo escuchamos lejitos a Elmer. Parece que tiene alguna dificultad para conectarse. Vamos a ver qué nos dice. Hello, Noé. ¿Dónde está Noé Cabrera? Hello. Hello, hello. Ok, Noé Canjura está participando en el chat. Parece que él tiene dificultad. Ok, ahora sí lo escuchamos, Noé. No. Lo perdimos de nuevo. Ok, está bien. Si tiene dificultades para conectarse, no se preocupe, no tenga pena. Vamos a trabajar con quienes puedan en este momento y seguramente la comunicación va a mejorar. Vamos a ver, Erika Durán. Erika, can you hear us? ¿Nos puede escuchar? Sí, solamente que tengo problemas ahorita, no me he preparado. Ok, don't worry, Erika, it's okay. Ok, very good. ¿Quién más está listo? No sé, ¿para qué? Para hacer la presentación, adelante, sí, siguiendo el modelo que tengo yo acá en pantalla, pero proveyendo la información suya. Ok. My name is Ricardo Campos. Ok. I come from El Salvador. I live in Ahuachapan. Uh-huh. I am 40 years old. There are four people and my family. There are my. Sorry, no. Esposa, wife. Wife. Ajá. Y si hay niñas, serían girls. Y si hay niños, serían boys. And my two girls. Okay, two girls. Very good. I work in the feed the children. Mm-hmm. Okay. Major es como su nivel educativo. My major is ingeniería agronómica. Sería agronomist. You can say my major is in agronomy. Agronomist. Mm-hmm. Okay. My master is in local development. Okay. Escucho una interferencia. Si hay alguien que no está participando, le puede poner mute, por favor, para que pueda. Okay, perfect. Okay, it is a pleasure. Mm-hmm. Resort to be your facilitator in sería your facilitator, but facilitator. Pero usted puede decir it is a pleasure to be in this class or in this course. In the student. Okay, very good. Thank you. Okay, quiero pedir si hacemos uso de el botón de apagado del micrófono cuando no estemos participando para que los demás puedan escuchar sin interferencias. Thank you very much. Okay, ¿quiere continuar? Okay, quienes ya participaron, congratulations. Quienes tienen dificultades con su audio, lo comprendemos. Solo les invitamos a que puedan buscar un mic que les pueda funcionar, para que no se pierdan la práctica, ¿verdad? Porque es la única, es digamos un momento importante en el que ustedes van a poder participar y van a poder practicar, ¿verdad? Su pronunciación.
Ok, who else is ready? ¿Quién más está listo? Que me diga yo, teacher. Por ahí veo a Fanny de Ramírez. No sé si Fanny estará lista. Hello, Fanny. Can you hear us? ¿Nos puede escuchar? Hello. Hello, Fanny. Hi. Hi. Un poco lista, no muy bien, pero voy a hacer el intento. You do your best. Remember that practice makes the experts. La práctica hace a los expertos, así que usted no se preocupe si se equivoca. Ok. My name is Fanny Claudette Enríquez de Ramírez. Come from La Paz, San Rafael Obrajuelo. Ok. Okay, no me equivoqué, perdón. I come from Salvador. Ajá. Dice, I live in La Paz, San Rafael Obrajuelo. Ok. Luego, I live. I am 28. Mm-hmm. Years old. 30. Years old. Three people. Mm-hmm. At work in Caja de Crédito de Santiago Nonualco. Okay. Lo otro que no se me hace difícil. No se preocupe. ¿Cuál sería su nivel educativo para ayudarle a decirlo? Hice, no cursé aún, pero no terminé mi carrera en técnico en publicidad. Usted puede decir, I studied a marketing technician. Marketing technician. Un técnico en marketing. Usted puede decir, I am studying a marketing technician. Okay. Okay, thank you, Fanny. Okay. Okay, very good. Claudia Quintanilla, would you like to participate? Claudia? Good evening. Good evening. Hi, Claudia. My name is Claudia Quintanilla. I come from El Salvador. I live in Usulután. Mm-hmm. I am, no sé cómo es, de 25 años. 25. Yes. There are people in my family. Hasta ahí, día de ahí es más difícil. Ok, ¿y tiene hermanos, hermanos o hermanas? Sí. Ok, usted puede, ¿y cuántas personas son? Dos hermanos. Ok, usted puede decir, there are, el número de personas que hay en su familia, y puede decir, they are my brothers, my two brothers. Uh-huh. Ajá, ¿y si tiene hermanas? Una hermana. And one sister. Sí, hay one sister. One sister. Do you work, Claudia? Sí. ¿Usted trabaja? Sí. Ok, entonces dice, I work at, y el nombre del lugar donde usted trabaja. I work at en farmacia. Ok, a pharmacy, o puede decir a drugstore. Sí, oh. Ambas cosas son farmacia. Ok. Doctor. Okay. Ah, ok, but you are a doctor. Ok, sí. Very good. You can say I'm a doctor or I'm a physician también. Physician, okay. Es también el médico, ¿verdad? Médico. Ok, very good. Thank you, Claudia. Thank you. Okay, who else? ¿Quién más? Who else wants to participate? ¿Quién más quiere participar? Vamos a ver. Okay, creo que están temerosos. Bueno, es normal, es su primera clase. I appreciate all the people that has participated, and I encourage the other people to continue participating in the rest of the class. Felicito a quienes han participado, comprendemos a quienes han tenido dificultad y les animamos a participar, ¿verdad? Por aquí veo a Alcatel 1T con la mano hacia arriba, pero no sé si me necesita o ya participó o vamos a participar. Veo su manita levantada. Hello, hello. Ok.
Quizás se quedó así la manito. Bueno, vamos a avanzar entonces en la clase en honor al tiempo. Ok, I will move on. Y necesito que vamos a movernos del slide. Y yo les voy a repetir estas expresiones que son bastante útiles cuando nos vamos a presentar. Las voy a repetir inicialmente yo y luego quiero que ustedes repitan conmigo en la siguiente ronda. Ok. Hi, my name is. I come from. Todavía no. Voy a leerla yo y luego les voy a abrir el mic o ustedes abren su micrófono, ¿verdad? Y comienzan a repetir conmigo. Hi, my name is. I come from. I live in. I'm. Cuando digo I come from, voy a hablar del país, ¿verdad? De donde provengo. Cuando yo digo I live in, estoy hablando de la ciudad. I'm, estoy hablando de mi edad, ¿verdad? Nunca se dice I have, no se dice yo tengo como en español, se dice I'm. There are, y ahí dice, puede decir el número de personas, ¿verdad? People in my family, they are, y ahí usted menciona quiénes son las personas. I'm a student at, aquí usted puede decir I'm a student at inglés corporativo. My major is, cuando usted habla de su major, está hablando de su carrera, ¿verdad? O puede decir, I'm studying, y puede decir la carrera que está estudiando, si todavía está estudiando. My favorite subject is, si usted quiere hablar de una asignatura. O puede decir, my job is as a teacher, as a nurse, secretary, manager, builder, engineer, waiter, or doctor. Those are jobs, okay? Okay, let's repeat. Ahora sí, aunque nos escuchemos la interferencia, ténganme paciencita, pero sí quiero escuchar los que están pronunciando. Okay, hi. Hi. My name is. My name is. I come from. I come from. I live in. I live in. I'm. There are people in my family. They are. I'm a student at. I'm a student at. My major is. My favorite subject is. My favorite subject is. Okay, now repeat the jobs. Teacher. Teacher. Nurse. Secretary. Secretary. Manager. Builder. Engineer. Waiter. Doctor. Okay, very good. So let's move on. Let's see. ¿Están viendo la pantalla o no la pueden ver? Yes. Me dicen que hay alguien que no puede ver la pantalla. Original. Okay, very good. Okay, here I have other expressions that we use in order to introduce ourselves. Aquí, okay. Perfecto, ya pueden ver la pantalla. Aquí hay otras expresiones, ¿verdad? Por ejemplo, podemos utilizar my hobbies are. Let's repeat. Repitamos, my hobbies are. My hobbies are. In my free time, I also enjoy. In my free time, I also enjoy. I don't like. I dislike. I hate. My favorite food. Drink is. I like. My favorite singer band is. My favorite singer band is. I sometimes go to. I like it because. I study English because.
I've been learning English for. I've been learning English for. Or you can say since. Since. I would like to be a. I would like to be a. Okay, very good. Normally, when we introduce ourselves, we use some conversation topics like subjects, or movies, or majors, or sports, or hobbies, okay? Hobbies son pasatiempos, ¿verdad? Y majors son como las carreras que hemos completado. Si hablamos de asignaturas, let's repeat with me. Repitamos. Please repeat with me. Physics. Okay. Physics. Math. 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 Music. 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 Science. 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 Literature. Literature. Biology. Biology. English. English. Geography. Geography. Chemistry. 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 Okay, when we talk about movies, cuando hablamos acerca de películas, we say action. The action. Action. Comedy. Comedy. Romance. 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 Horror. 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 Drama. 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 Thriller. Thriller. Cartoons. 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 Okay, when we talk about majors. Majors. We say accounting. 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 Arts. 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 Economics. 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 History. 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 Humanities. 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 Marketing. 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 Journalism. 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 Sociology. 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 Philosophy. Philosophy. Sports. 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 Volleyball. 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 Badminton. Badminton. Tennis. Tennis. Yoga. Yoga. Cycling. 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 Running. Running. Fishing. Fishing. You can say also soccer. Remember that in Spanish people like, I mean in Latin American people like soccer, okay? A la gente latinoamericana le gusta mucho también el fútbol, ¿verdad? Okay, hobby. Basketball. Yes, basketball also. Very good. What is fishing? Fishing es pescar. Hay muchas personas que tienen pescar como un deporte para relajarse. Okay. In hobbies, we say reading books. Reading books. Reading newspapers. Newspapers son los el periódico, ¿verdad? Okay, playing computer games. Playing computer games. Badminton or tennis. Badminton or tennis. Recuerden que un deporte también puede ser un hobby, ¿verdad? Okay. Yes. Surfing the internet. Collecting stamps. Collecting stamps. Coins. Coins son monedas, ¿verdad? Para quienes son coleccionistas. Listening to music. Listening to music. Listening to music. Chatting with best friends. Chatting with best friends. Eso es conversar con los mejores amigos, ¿verdad? Go shopping or camping. Shopping or camping. Okay. Y cuando decimos because es cuando vamos a dar una razón. Por ejemplo, yo puedo decir I would like to be a. Me gustaría ser un y hablar de una profesión, ¿verdad? Que yo estoy estudiando o que quiero ser. Y puedo dar otras expresiones. Como, I have had a beautiful memory here. This is one of the most beautiful places I have visited. It's very important and necessary. I love to improve my English skills. I want to learn more about this language. I love this job. Eso es como para dar razones, ¿verdad? Pero poquito a poco vamos a ir aprendiendo a expresarnos un poco más. Y esta oportunidad era un poco que ustedes aprendieran más que todo las expresiones que aparecen en el lado izquierdo que tienen que ver con cómo poder presentarse ustedes con otras personas. So, I want to congratulate you. Quiero felicitarles porque
ya ustedes saben cómo presentarse. You already know how to introduce yourself with other people. Ya saben cómo presentarse con las demás personas. Okay, for tomorrow, para mañana, there's the first homework para mañana. La primera tarea es that you have to go to the platform. Tienen que, por favor, visitar la plataforma. Y I would like to ask you to please listen and watch to the video that says the alphabet. Quiero que escuchen, vean y repitan el video del alfabeto. And then I want you to please take one of your names and one of your last names. Quiero que agarren un apellido y un nombre, el que más le guste. And for tomorrow, para mañana, quiero que por favor puedan... para mañana, quiero que por favor puedan decir, ¿verdad? Al ingreso de la clase, el ejercicio va a ser decir, hello, my name is, y su nombre... el nombre que ustedes escogieron puede ser su primero o segundo nombre y su apellido. Y luego quiero que me digan, yo les voy a preguntar, how do you spell it? ¿Cómo lo deletrea? How do you spell it? ¿Cómo lo deletrea? Y por ejemplo, si fuera, digamos, el caso de Víctor, vamos a deletrear el nombre de Víctor Ramírez. Víctor me va a decir, V-I-C-T-O-R-R. A-M-I-R-E-Z, ¿ok? Víctor Ramírez, ¿sí? Entonces, cada uno va a hacer esa introducción, esa presentación de ustedes, pero me van a decir su nombre, su apellido, y luego yo les voy a preguntar, how do you spell it? ¿Cómo lo deletrea? Y usted me va a decir su primer nombre o el apellido que escogió. How do you story? Excuse me? What? Sí, how do you... ¿Cómo story? How do you... Se lo voy a escribir aquí en el chat. Vamos a ver dónde es el chat. How do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? En el de WhatsApp, teacher. A ver, ¿por qué no se lo puedo escribir? Pero debo de podérselo enviar a todos. Sí, es cierto, pero ahí está. No lo he enviado. Ahí está. ¿Lo pueden ver? How do you spell it? How do you spell it? Ajá. Algo así. How do you spell start it? How do you spell it? ¿Cómo lo deletrea? ¿Sí? Entonces usted me va a deletrear su nombre, ¿sí? Ok. Ok, entonces esa es la tarea para mañana. En honor al tiempo, me voy a quedar hasta acá porque me gustaría conocer sus opiniones. ¿Qué les pareció la clase? ¿Va muy rápido? ¿Va muy despacio? Reiterar que... Excelente. Okay. Perfecto. Nice. Ok, very good. Reiterar que quizás las primeras clases vamos a trabajar así juntitos, pero ya luego los voy a ir, como les dije al inicio, poniendo en grupos pequeños para que entre ustedes puedan practicar más. ¿Ok? Oh, yes. Yes. Okay, very good. I like that you enjoy your class. I congratulate for being here, ¿verdad? Me agrada mucho que estén acá, que puedan estar disfrutando de aprender. And please go and rest. Vayan a descansar. Mañana hay que trabajar. But if you have a chance, please go to the platform and listen and watch the video I said. Por favor, mañana en la hora del receso, del almuerzo, vayan un ratito a la plataforma y escuchen el video que les menciono. Okay, bye bye. See you tomorrow. If bye bye. Bye bye. No, enviar ningún link. No. Good night. Hola. Good night. Good night. Good night. See you. Good night. Good night, chicos. Bye bye.